Buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro círculo de lectura, que en esta ocasión vamos a dedicar a comentar la obra La Noche de Ángeles del escritor mexicano Ignacio Solares. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cuenta en Facebook de la editorial también del mismo tribunal. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del propio autor de la obra que vamos a comentar, el maestro Ignacio Solares, quien generosamente ha accedido a compartir con nosotros algunos detalles sobre cómo se gestó su libro y el resultado de su trabajo. Hay que subrayar que entre las novelas en torno a este gran episodio de la Revolución Mexicana, La Noche de Ángeles, se encuentra entre las favoritas del público. También nos da mucho gusto tener en la moderación al doctor Octavio Vado Grajales, colega, profesor, investigador de la Escuela Judicial Electoral y un amplio conocedor de la literatura mexicana, quien nos va a hacer el favor de presentar la semblanza curricular del maestro Ignacio Solares. Así que, estimado doctor Vado Grajales, sin títulos, te cedemos el uso del micrófono. Adelante. Muchas gracias, don Agustín. Un saludo, maestro Ignacio Solares. Es para mí un honor participar en esta velada y lo digo con pleno conocimiento de causa porque, como platicaba yo hace un momento, soy orgulloso poseedor de una primera edición de esta novela. Cuando salió en 1991 la compré y debo decir que es de mis novelas favoritas de la Revolución. Quisiera iniciar leyendo, si me permiten, el currículum del maestro Ignacio Solares. Un chihuahuense nacido en Ciudad Juárez en el año de 1945, es narrador, ensayista, dramaturgo, periodista cultural y editor, formado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en las trincheras del periodismo cultural, bajo la guía de personajes como Vicente Leñero, Octavio Paz y Julio Scherer. Fue jefe de redacción de la revista Plural, director de Diorama de la Cultura, de la edición mexicana de Quimera, de la Cultura en México y también de la revista de la Universidad de México, lo que nos habla de la larga e importantísima trayectoria de nuestro invitado. Becario del Centro Mexicano de Escritores en dos ocasiones, donde escribió su primera novela, Puerta del Cielo, bajo la tutoría de Juan José Arreola, Juan Rulfo y Francisco Monterde. También ha sido becario del Fonca y de la Fundación John Simon Guggenheim. Desde 1993 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del cual es creador emérito a partir de 2010. La producción narrativa del maestro Solares está formada por 5 volúmenes de cuentos, publicados también en diversas antologías, y 18 novelas, que han girado principalmente en torno a 2 vertientes, la literatura fantástica y la novela histórica. Entre sus novelas destacan Anónimo, Nen la Inútil, Columbus, Madero, El Otro, una estupenda novela también, La Noche de Ángeles, La Invasión, El Sitio, El Gran Elector, El Jefe Máximo, Un Sueño de Bernardo Reyes, y la más reciente, El Juramento. Como reconocimiento a su trayectoria, fue creado el Premio Chihuahuense de Narrativa Histórica Ignacio Solares. Su obra ha sido objeto de estudios y recibió elogiosos comentarios de críticos de la talla de John S. Brushwell, que incluso fue su traductor. Asimismo, ha sido merecedor de premios como el Magda Donato, el Internacional Diana Novedades, el Javier Villaurrutia y el Mazatlán de Literatura. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al italiano y al ruso. Su interés por la trascendencia, la otredad y los fenómenos que rebasan lo aparente lo llevaron a escribir en 1978 la novela de no ficción Delirium Tremens, así como Cartas a una joven psicóloga y Cartas a un joven sin Dios, además de los libros de ensayo Imagen sobre Julio Cortázar y Presencia de lo Invisible. Su dramaturgia consiste en más de 10 obras, que ha sido publicada y presentada tanto a nivel nacional como internacional en México y en diversos países. Asimismo, ha sido merecedor de premios como el Julio Bracho, el Sergio Magaña como mejor autor nacional y el Juan Ruiz de Alarcón, así como el de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien, por cierto,
recordamos el día de hoy. Para dar paso a la presentación del maestro Ignacio Solares, quisiera solamente recordar brevemente a don Antonio Leal, uno de los sabios, cuando nos hablaba acerca de la novela de la Revolución, y nos decía que esta debía cubrir o cubría tradicionalmente cuatro elementos. Primero, el autobiográfico, que es muy claro en Azuela, en Luis Guzmán, en Nelly Campobello. En segundo, la idea de un romance de cuadros y de visiones episódicas, con la unidad narrativa trágica de lo que se estaba contemplando. En un tercer lugar, la idea de una novela épica, lo cual no podría ser de otra manera si es novela de la Revolución. Y una novela de afirmación nacionalista, lo nacional como una auténtica revelación. Quisiera recordar las palabras de Roger Calois en su Sociología de la Novela, cuando dice que se empieza en la literatura por una autobiografía y las novelas de quienes luego, que vienen luego, no hacen sino ponerla al día. En la obra del maestro Solares, en la obra que nos ocupa el día de hoy, no deja de ser importante recordar la dedicatoria que hace a su abuelo, al maderista Genaro Bernal. Y no deja de ser interesante que sea justamente un chihuahuense como el maestro Solares quien reviva la figura fantasmal de Felipe González, fusilado desde luego en Chihuahua. Quisiera por último leer la frase inicial de la novela que hoy nos ocupa. General Ángeles, cuando Felipe Ángeles regresó con Villa por ahí de la Navidad de 18, ya traía el dolor aquel y la tristeza como un gran peso sobre la espalda, le doblaba el espinazo y se lo dibujaba en la camisa como el de un gato flaco. Y fue la tristeza misma la que le produjo el dolor de estómago, y él lo sabía. Los míos son males de tristeza. Maestro Solares, quedamos con usted y agradecemos su presencia. Bueno, el agradecido soy yo, ante todo con este círculo de lectores. No puedo menos que darle las gracias a Octavio Vado. No puedo menos que mencionar a Felipe Jiménez, que fue el que me invitó primeramente. Y bueno, es para mí de veras un privilegio el estar con ustedes, aunque los vea un poco desde lejos y con una pantalla, pero bueno, me siento privilegiado de estar aquí. Bueno, empecemos. Y les voy a empezar con una anécdota que es muy curiosa, y porque guardando todas las distancias, me acuerdo siempre de que cuando a Federico Fellini le hacen una entrevista sobre la Dolce Vita, le empiezan a preguntar sobre el tema. Y dice, bueno, empecemos hablando de cosas serias, empecemos hablando de la técnica y el estilo. Y bueno, yo lo único que les puedo decir es que es una novela que en cuanto a su estilo y a su técnica, tiene la intención de tener básicamente un cimiento de imágenes. Es una novela que yo quise que se tradujera no en un tratado, no en un documento, no en una cronología, sino en una novela realmente viva. Cuando yo hice la novela anterior, que es la de Madero el Otro, me encontré con que lo que se hablaba de Madero en las escuelas, lo que se veía de Madero por todos lados, eran estatuas de yeso, de cobre, de fierro, de una serie de apuntes sobre su estancia, sobre su drama, pero no estaba el ser vivo que es el que a mí me interesaba. Y hasta que tuve acceso a los documentos espiritistas, pude realmente descifrar al personaje. Y entonces yo con Felipe Ángeles, a partir de Madero, lo que he querido es que ese personaje esté vivo. Pero repito, a través de una novela cuya técnica y cuyo sustento
está hecho obviamente en la figura humana de él, pero está rodeada de una serie de imágenes, de metáforas, que es lo que a mí me interesaba mucho recalcar, subrayar y hacer vivo. Entonces, pues esto es simplemente el, como decía yo, el preámbulo a un trabajo que me fue particularmente difícil, porque no había, en el tiempo que yo la escribí, todavía no estaba de moda la novela histórica, y sobre Ángeles casi no encontré material, encontré muy poco. Había un documento, más bien un tratado, pues de casi cronológico, de Adolfo Gili. Había un estudio de una escritora francesa, Geraldine Gipain, que me ayudó mucho, porque daba algunos datos muy serios, pero realmente, pues no era muy fácil escribir sobre Ángeles, porque no estaba de moda. Ahora ya resulta que hasta un aeropuerto le van a poner su nombre. Es curioso porque cómo los personajes históricos suben y viajan y van y vienen. Pero bueno, es la historia de todos los seres humanos. Empiezo con el personaje humano, con el personaje que decía: entiendo y participo de todas las debilidades y de todos los de todas las debilidades y de todo aquello que el ser humano carga y percibe como un dolor y como una fuerza a veces insoportable. Comparto todas las debilidades de los seres humanos, y a veces llegó a decir: comparto incluso las debilidades de los animales, y me temo que no podemos renunciar a ello porque de eso nos alimentamos. Pero recordando a Madero, que era vegetariano, decía: hasta eso me gustaría llegar a compartir con Madero. Ya se imaginarán que este hombre, que fue un verdadero estratega en el campo de batalla, era un humanista que sentía verdadera ternura por todo lo vivo. Qué contradicción y qué difícil entender que a un hombre así haya sido quien fue, pues, un militar, un soldado, y que participó en tantas batallas, y pues tuvo que sobrellevar su carga de humanismo. No es otra palabra, sobrellevar, pero como lo conocían y como sabían que era tan, tan humano, en alguna ocasión, para que se den una idea de a dónde llegaba, cuando la batalla de Torreón, algunos de sus soldados trataron de desertar, porque el batallón de los federales se acercaba, era mucho mayor. Entonces Ángeles sacó su pistola y dijo: aquí nadie se va, al primer cobarde que trate de huir, le disparo. Pero como lo conocían y sabían de su corazón tan débil, simplemente salieron corriendo sabiendo que no iba a disparar, y no disparó sobre nadie. Entonces todo quedó en simplemente un amago verdaderamente, pues casi ridículo, ¿no? ¿Para qué los amenaza si no va a disparar? Pero bueno, es parte de su relación fundamental con Madero. Creo que no podemos hablar de Felipe Ángeles si no empezamos hablando de su relación con Madero. Con Madero tuvo una relación más allá de lo puramente profesional, y yo diría que llegaron a un punto de amistad en que los identificó y en que los unió hasta la muerte.
Miren, simplemente basta recordar que Madero, que era espiritista, le regaló todos sus libros espiritistas a Ángeles. Y Ángeles, les repito, ese gran estratega del que ahorita hablaremos, leyó los libros y le dijo a Madero: el problema es que yo ante todo soy cristiano y no puedo creer en otra cosa que en Cristo. Y Madero le regaló un libro de Allan Kardec que se llama El Espiritismo, los Evangelios según el Espiritismo, en el que Allan Kardec, el maestro del espiritismo francés de principios del siglo pasado, lo leyó Ángeles y se dio cuenta que coincidían en lo fundamental con Madero. Le dijo: bueno, la ventaja es que los dos creemos en Dios, pero yo no soy espiritista simplemente porque me da miedo todo lo que significa el espiritismo. Como decía, cuenta el propio Ángeles, el escritor inglés Chesterton, decía: el problema del espiritismo es que es cierto, no es que sea puro truco. Hay muchos trucos, pero en su base fundamental es cierto. Y bueno, les confieso que yo, que tuve la experiencia de, gracias a Gutiérrez Timón, ir a varias sesiones espiritistas durante un par de años. En alguna ocasión me tocó ver, se los digo con toda pues sinceridad y confianza, porque no es algo que ande yo contando por ahí, vi como un médium que estaba invocando a los espíritus, era elevada su silla hasta tocar casi el techo y de repente se derrumbaba y de la nariz le empezó a salir sangre y dijo: prendan la luz rápido, hay un espíritu negativo aquí. Y oímos literalmente un arrastrar de cadenas y yo fue la última a la que fui. Entendí a Ángeles, entendí a Chesterton y entendí que si uno es cristiano, pues se tiene que conformar que por alguna razón Jesús no nos invitó a las sesiones espiritistas ni nos las aconsejó. Entonces, esa relación que se fue haciendo tan estrecha tenía como base la creencia en Dios. Y bueno, ya entrando un poco más a lo bueno, hay una más por último, una imagen que le da Ángeles a Madero de su creencia en Dios. Le dice: es que realmente mordí el anzuelo y por más que me adelanto para que sacármelo, más me lo encajo. Y Madero le dice: pues sí, el pescador solo está esperando a que se le encaje bien para jalarlo. Este hombre, ahora escuchen esto, este hombre fue con todo el principal estratega que ha tenido este país, así de fácil. Si no ha sido por Ángeles, no se derrota a Victoriano Huerta. Gracias a su estrategia en la batalla de Zacatecas, gracias a la estrategia que hizo en la batalla de Zacatecas, después de haber hecho una estrategia maravillosa en Torreón, ahorita les cuento algo de eso, en Zacatecas verdaderamente hizo un asombroso trabajo en que fue y apuntó, en el libro no lo puse porque hubiera sido exhaustivo, todas las partes del terreno, cómo debería de dividirse cada compañía, cómo deberían de estar ubicados, cómo deberían de atacar, por dónde atacar. Verdaderamente es como si Villa hubiera simplemente seguido un guión.
seguido un guión, y ese guión lo hizo Felipe Ángeles. Si no ha sido por Ángeles, no se gana la batalla de Zacatecas. Y después de la batalla de Zacatecas, hay que recordarlo, porque claro, es importante, pues huye Huerta, porque se da cuenta que hasta ahí llegó. Pero ¿quién fue el que realmente logró derrotar a Huerta? Felipe Ángeles. Y Huerta, bueno, este es un paréntesis, se va primero a Barcelona con una serie de, se lleva una cantidad de oro que no le cabía en las maletas, y ahí lo apresan en Estados Unidos, los americanos en Barcelona, y se lo llevan al Paso, Texas, a un arresto domiciliario, donde padece su delirium tremens, porque él era un alcohólico irredento. Y yo tengo algún cuento sobre Huerta al final, en que ve en su delirium tremens aparecer al presidente Madero. Bueno, pero lo importante es eso, que Ángeles es el verdadero triunfador de la contrarrevolución. Primer punto central del libro. Para lo cual tuvo que, después de que está preso en la intendencia de Palacio Nacional, cuando el cuartelazo, hay dos hechos fundamentales. Huerta toma el poder, el comandante militar, y ya no hace más que jugar con Madero. Madero había escrito en 1903 un escrito que le enviaron los espíritus, en el que le decían que tiene que empezar a perdonar a quien lo sacrifique 10 años después, y es de 1903, y curiosamente en 1913 es cuando sucede lo que ya sabemos. Entonces, tal parece que Madero, pues dentro de un grado de obnubilación, o como quieran llamarlo, alguien ha llamado locura, se entregó a manos de Huerta, al grado de que en una ocasión le lleva su hermano Gustavo preso a Huerta con la pistola. Y esto se lo cuenta el propio Gustavo a Ángeles, le lleva preso con una pistola y le dice: lo encontré en casa de Félix Díaz y de Blanquet confabulando contra tu gobierno. Aquí lo traigo para que lo apresemos. Y entonces Madero, en lugar de apresarlo en ese momento, le dice: a ver, explíquese usted, general Huerta. Y Huerta le dice: yo simplemente estaba tratando de oír los planes de ellos para transmitírselos a usted y que supiéramos qué era lo que quería hacer esa contrarrevolución. Bueno, Ángeles, claro, se da cuenta de esto, porque cuando lo colocan con sus cañones, con su batería para atacar a la ciudadela, recuerden que en el golpe de estado los rebeldes se refugian en la ciudadela. Entonces, cuando Madero le dice a Victoriano Huerta, lo primero que tendríamos que hacer es cortarles la luz y no dejarles que entren víveres. Y Victoriano Huerta le dice: pero hay mucha gente de la escuela militar que sería la víctima de ello. Entonces sigue a la luz y siguen entrando los víveres. Y a Ángeles, con sus con sus cañones, lo manda, no lo van a creer, cerca de las Lomas de Chapultepec. Entonces, pues por supuesto, dice, pues desde aquí disparar, solo voy a matar a la gente que está comiendo en Chapultepec. No, es absurdo. Déjeme estar usted en la calle de Chapultepec, en la avenida de Chapultepec, para estar cerca de la ciudadela.
Pero Huerta le dice, yo le avisaré cuando lo haga, habrá que hacerlo. Pero todo era un timo que finalmente ya conocen ustedes el resultado en el que pues toma el poder, manda llamar a Ángeles y lo invita a reunirse con él para que juntos hagan una pareja brutal contra quienes se puedan, le quieran levantar contra el gobierno ya formal, apoyado por Estados Unidos, por el inefable Lane Wilson, que era el embajador. Entonces, lo que verdaderamente es digno de subrayar es que Huerta le dice, no voy a traicionar a mi presidente. Entonces Huerta le dice Ángeles a Huerta, no voy a traicionar a mi presidente. Y Huerta lo que le dice, pues entonces lo me obliga a usted a que se vaya preso con ellos a la Intendencia de Palacio, que es donde están, y al final lo maten a usted también junto con ellos. Y entonces Ángeles contesta algo que es verdaderamente digno de subrayar. Será para mí un honor morir al lado de mi presidente. Y ahí los encierran hasta que una noche llega el mayor Cárdenas y les dice, vengo por ustedes para llevarlos a la prisión de Tlatelolco, donde estarán más seguros. A ver, primero salga usted, tomen lo que sea mínimo, lo mínimo necesario que necesiten. Tome usted, señor Madero, nada más su saco y ya nada más. Y Madero dice, quiero mi portafolio. No, su portafolio no lo puede llevar. Por favor, yo mi portafolio no lo suelto. Bueno, pues lléveselo. Y entonces piensa Ángeles, ahí van los comentarios al Bhagavad Gita, el libro clásico de los hindús, de los budistas. Bueno, el caso es que Cárdenas saca a Madero y a Pino Suárez de la Intendencia de Palacio para llevarlos a la, supuestamente, a la prisión de Tlatelolco y simplemente matarlos allí mismo. Pero cuando están en la Intendencia todavía, Ángeles va a salir con ellos detrás y le dice, no, general, usted no va. Y Ángeles se queda sorprendido, ¿pero por qué? Por órdenes del general Huerta. Y se van únicamente Pino Suárez y Madero. Y Ángeles queda 6 meses encerrado en la Intendencia de Palacio, en una soledad terrible para él, porque él siempre hubiera preferido morir al lado de su presidente, como decía. Total que lo manda a llamar Victoriano Huerta y le dice, mire, como es usted un general de tanto rango, no puedo matarlo. Entonces lo voy a exiliar a Francia con una pensión magra y usted ya verá si da unas clases de francés o a ver qué hace para poderse equilibrar con lo que le voy a dar yo de dinero y voy a hacer lo más pronto posible. Se va a Francia con su familia, con su mujer Clara y sus 4 hijos y viven un año, una vida verdaderamente que yo no entiendo cómo renunció a ella Ángeles, porque pues él hablaba muy bien el francés, leyó Los Miserables en francés, uno de sus libros predilectos, y todas las noches se tomaba con Clara, con su esposa, una botella de vino y verdaderamente celebraban el estar juntos, el estar allí unidos con sus hijos, hasta que un día llega un emisario de un grupo de revolucionarios que estaban en Francia, pues los recibe Clara, los recibe la esposa, porque no está Ángeles en ese momento aparentemente, y le dice, vengo a invitar al general Ángeles a que se una a nosotros para las pláticas que estamos haciendo sobre cómo poder nosotros regresar a México a ayudar a derrotar a Huerta. Todavía estaba Huerta en el poder.
Entonces, le dice Clara en una imagen verdaderamente asombrosa: "No, general, ya se fue Ángeles, y lo invitaron los de México y ya se fue". Y efectivamente, se viene a México, a Sonora, donde está el cuartel de Carranza, donde están organizando las fuerzas constitucionalistas para atacar a Huerta. Y de entrada se muestra muy amable Carranza con él, lo invita a que sea su secretario de guerra, en fin, hasta que aparece un personaje nefasto en la vida de Ángeles, Álvaro Obregón. Desde que se miran, saben que nunca van a poder encontrarse, porque los dos sabían la fuerza que tenía uno y el otro. Y está la fuerza de Obregón, que consigue que Carranza renuncie a nombrar secretario de guerra a Ángeles, y el puesto se lo da a Obregón, con lo cual verdaderamente Ángeles se siente humillado y le da un trabajo de oficina verdaderamente rascuache, que para Ángeles es una humillación. Era un hombre de batalla, él era un militar. Entonces le propone a Carranza irse al lado de Villa. Y Carranza, con tal de deshacerse de él, le dice: "Váyase con Villa, pues, váyase con Villa". Y se va con Villa, y naturalmente que primero hacen migas y son grandes amigos, y ahí empieza a confabularse esa pareja que será la pareja que logre derrotar a Victoriano Huerta. Pero dentro de la relación con Villa, uno trata de influir al otro para convertirlo en su aliado, no solamente aliado en la guerra, sino aliado en la manera de ser. Y, por ejemplo, hay un momento en que Carranza dicta una ley que se llama la Ley Juárez. La Ley Juárez decía que no debían de tenerse prisioneros, que si había un prisionero, había que matarlo enseguida. Entonces, Ángeles encuentra a Fierro, que era un asesino, le decían el perro, porque a la primera provocación mataba. Era un hombre verdaderamente inconcebiblemente salvaje. Hay una cantidad de anécdotas sobre él impresionantes. Entonces ve cómo mata a un federal, y luego va a matar a otro, y Ángeles se acerca y le dice: "Perdone, a ese hombre no lo puede usted matar porque está herido y es un prisionero nuestro. Tendríamos que primero curarlo, está herido". Entonces van con Villa y le dicen: "Aquí el general Ángeles dice que primero hay que curarlo". Y entonces dice Villa: "¿Cómo? Por si está muy mal herido". "Pero es que", dice Ángeles, "es que es nuestro prisionero de guerra, no podemos dejarlo así. Es más, deberíamos de curarlo y dejarlo libre". "¿Pero cómo vamos a dejarlo libre si es un prisionero? O bueno, apresarlo, pero no matarlo". Entonces Fierro dice: "No, según la Ley Juárez que dictó Carranza, hay que matarlos". Entonces dice Villa: "Muy bien, bueno, pues primero los curamos y luego los matamos". Entonces imagínense lo que sufrían la pobre gente. Y le dice Villa a Ángeles: "Ve usted, general, con su humanismo, nomás hace sufrir más a la gente. Con el hecho de que usted no quiere que fusilen a nadie, nomás hace que prolonguemos la vida de la gente para curarla y luego ya fusilarla". En fin, como anécdotas como esa, o como cuando llega un momento en el que Villa le quiere dar una pequeña lección a Ángeles y lo hace comer
exactamente junto a donde están fusilando a un federal. Y entonces sienta junto, pone, instala allí una mesa y le dice: ¿cómo, general? Está muy sabrosa la comida. Y entonces Ángeles ve cuando acercan al prisionero y Fierro apunta y dispara, y él ve cómo, Ángeles ve cómo, al mismo tiempo que Villa lo está haciendo comer, le están disparando al prisionero. Y el humanismo de Ángeles, imagínense lo que significaba. Siente que de por sí que ya traía un mal del estómago, que era una úlcera seguramente brutal, pues naturalmente que no puede seguir comiendo. Y le dice: ve, general, es usted muy débil, tiene que acostumbrarse a estas cosas, así es la guerra aquí. Pero bueno, este hombre humano y contradictorio es el que consigue triunfar en Torreón y luego consigue el triunfo definitivo de la contrarrevolución, que es en Zacatecas. Cuando triunfan en Zacatecas, ya entonces el ejército constitucionalista pues celebra el triunfo entrando a la Ciudad de México. Entran a la Ciudad de México cerca de 50,000 hombres, y es cuando aparecen por ahí, ustedes han de recordar, fotografías de zapatistas en Sambors y de Villa sentado en la silla presidencial y Zapata junto. Y Zapata no se quiere sentar en la silla porque dice: esa silla da toques, deberían de destruirla porque es la causa de todos nuestros males, esa silla presidencial. Y a la vez Zapata se va a un hotelito muy en las afueras de la ciudad porque no soporta realmente el estar allí. Y Villar dice de la Ciudad de México: este rancho está muy grande, yo mejor me voy a regresar a Chihuahua. Y sí, efectivamente es un rancho muy grande el que tenemos aquí en la Ciudad de México. Total que ya empiezan la contrarrevolución a dividirse muy claramente, porque después del triunfo de Villa y de Ángeles en Zacatecas, al cual no lo van a creer, pero no estaba de acuerdo Carranza con que Villa invadiera Zacatecas, porque quería que un general Natera fuera el que triunfara allí, porque no quería que, sabiendo que si triunfaba en Zacatecas Villa, pues le iban a deber el gran favor de haber triunfado y derrotado a Huerta. Entonces le dice: no, queda usted destituido de la división del norte, le dice a Villa Carranza por telégrafo. Y entonces le dice Villa: ¿y a quién va a poner en mi lugar? Pues vamos a poner en su lugar al general Obregón. Imagínense Obregón con la división del norte, qué horror. Bueno, el caso es que ya se divide muy claramente la contrarrevolución entre Villa y Ángeles y Carranza y Obregón. Pero la cosa llega a tal punto en que dice: si ustedes atacan Zacatecas, le dice a Villa, rompo totalmente con usted y lo destituyo. Entonces hay una anécdota muy curiosa, perdón la grosería que tengo que mencionar, pero pues está en el libro mismo y está históricamente registrado. Maclovio Herrera se acerca al telegrafista y le dice: mande usted este telegrama al jefe máximo, a Carranza. Y le dice el telegrafista: pues yo no puedo mandar eso. Ah, no. Y le pone la pistola en la sien: ¿lo manda o lo mato? Y el telegrafista pues lo tiene que mandar. Y el telegrama nomás dice:
es usted un hijo de puta. Es lo único que dice el telegrama. Bueno, ya ahí ya es muy claro el rompimiento, ¿no? Total, que Ángeles, ya sabiendo que ya se ha ido Huerta, sabiendo que ya Villa se queda como pues prácticamente jefe de todo, a pesar de tener frente a Carranza, se regresa al Paso, Texas, a estar con su familia. Y está con su familia un tiempo, casi otro año, y yo siempre me he preguntado cómo dejaba a la familia Ángeles en la pobreza absoluta. Y sin embargo, él tenía la obsesión de irse a seguir peleando, por la revolución, ahora pelear contra Carranza y Obregón. Entonces es cuando se decide a aceptar lo que yo ya llamo, porque eso sí es simbólico, la barca de Queronte. Queronte es un personaje de la mitología griega que cruza el río Queronte y que ha pasado a la historia como el que llevaba en la barca a los vivos que ya iban a morir para llevarlos a la orilla de la muerte. Y entonces yo hago por eso les decía al principio que lo importante es la técnica, hago el juego de que ya Ángeles se va en una barca con Queronte a encontrarse por última vez con Villa, y naturalmente ya va muy enfermo, va muy, muy deprimido, muy mal, ha dejado a su familia, había estado en Nueva York un tiempo y dice que pasó hambres terribles, dormía donde podía y siempre está con los pobres, con los negritos, con todos los que son más olvidados de la justicia social y humana. Hay un momento en que le dice Madero, cuando ya están presos en la intendencia del palacio, le dice: yo me equivoqué, general. Si usted sale vivo de esta, acuérdese que tenemos que unirnos a gente como Villa, como Zapata. Usted y yo hubiéramos sido otra cosa si yo no me he equivocado como me equivoqué. Siendo que Madero sabía por qué se había equivocado. Le habían dictado los espíritus todo lo que debía de hacer, y resulta que lo que le dictaron fue, pues, simplemente perder el poder y dejarlo en manos de un traidor. Bueno, pues entonces ya regresa Ángeles al lado de Villa, en la barca de Queronte, con lo cual nos da a entender que ya va a regresar a la muerte. Está con Villa un tiempo, pero Villa ya es un bandolero. Hay varios Panchos Villas. Uno fue el gran estratega, otro fue el gobernador de Chihuahua, que donde veía un terreno baldío decía: hay que abrir aquí una escuela o un hospital. Y otro fue el bandolero final, que ya era verdaderamente un asesino. Y cuando llega Ángeles con él, pues ya es un verdadero bandolero Villa. Y entonces lo que pasa es que Ángeles, que es un humanista, va con él y llega a un punto, nomás imagínense, en que va con Villa y se acerca a quienes van a asaltar, porque Villa asaltaba ya pueblos y todo, ya era un bandolero. Y Ángeles se acerca y les dice: escóndanse, escóndanse, escondan sus puerquitos y sus pertenencias, porque ahí vienen los villistas. Ya no podía ser villista una gente que está del lado de quienes van a ser atacados. Entonces, lo que viene después
pues es muy fácil. Simplemente Ángeles se pone un pretexto para salirse de Convilla y tratar de irse a Chihuahua y de ahí al Paso para reunirse con su familia, pero le hacen una trampa y lo llevan a una casa en donde ya los constitucionalistas, o sea, ya Venustiano Carranza sabe que está allí, lo mandan a apresar, se lo llevan al teatro de los... Primero se lo llevan a la prisión y luego se lo llevan al Teatro Hidalgo, en donde le hacen un juicio y él mismo hace su defensa. Y nomás fíjense qué símbolo. El último libro que está leyendo Ángeles es La vida de Cristo de Renán. O sea, muere con él en los brazos prácticamente. Nunca deja de ser un cristiano absoluto, a pesar de haber sido un militar, un estratega, y haber tenido, como él mismo dice, que matar gente y que sus cañones, el niño y el chavalito se llevaban sus cañones, hayan hecho tanto daño y, como dice, llenaron de balines cuerpos de hermanos míos. Y pues ahí hacen el juicio y todavía el jefe de la plaza en Chihuahua, Diegues, hace todo lo posible por no fusilarlo. Incluso las damas, un grupo de damas en la Ciudad de México, es donde ya está Carranza, y van a verlo para pedirle que perdone al general Ángeles, que no lo fusile, que lo exilie o que lo deje prisionero, pero que no lo fusile. Y Carranza llega a dudar porque está la petición, y en los periódicos y en todos lados se pide la vida del general Ángeles. Y entonces llega a decirle a Obregón: a lo mejor lo mejor que podemos hacer es perdonar a Ángeles y no fusilarlo. Entonces Ángeles manda un telegrama a Diegues, al jefe de la plaza de Chihuahua, con unas palabras. Ese telegrama me lo descubrió auténticamente Aguilar Camín, él consiguió una copia, en que dice simple y sencillamente esto: Álvaro Obregón le dice al general Diegues, jefe de la plaza de Chihuahua: si usted hace cualquier cosa por salvar la vida del general Felipe Ángeles, yo lo tacho de la lista de mis amigos. Dicho por Álvaro Obregón, eso significaba un peligro y yo diría que la muerte. Total, que lo fusilan y queda al final de mi novela como un... con su fe como una posibilidad, dice así, para reencontrarse con su querido maestro Francisco I. Madero. Bueno, esto que les he contado es simplemente, y no quiero ser exhaustivo, no quiero aburrirlos, ya bastante a lo mejor los aburrí con todo lo que les he dicho, pero lo que sí quiero es decirles que ha sido verdaderamente un placer revivir una novela que para mí significó tanto. A lo mejor ustedes que han leído la tienen más fresca, me pueden haber contado más a mí que yo a ustedes, pero en fin, creo que con esto podemos más o menos hacernos una idea de lo que es el libro, ¿no? Muchas gracias y pues ojalá les haya interesado lo que les comenté. Maestro Solares, muchas gracias por sus palabras. Si me permite, de esta otra parte final que usted mencionaba, quisiera leer una de las frases de su novela. Dice, cuando lo van a fusilar: ya tenía los ojos fijos en el cielo, y así se lo dijo a una de las damas chihuahuenses del Comité Pro Felipe Ángeles, que fue a visitarlo: señora, renuncio a despojar a mis ojos del cielo de los fusilados. Ese es mi cielo.
Muchas gracias, maestro, por la exposición que ha hecho, que nos invita desde luego a seguir leyendo y releyendo su novela, una novela donde, usted lo decía ahorita, ¿no?, el personaje central es el general Ángeles, pero que mezcla elementos de novela histórica y psicológica, porque todo el tiempo es Ángeles recordándose a sí mismo. Y este elemento técnico que utiliza usted de que va en la barca todo el tiempo. Y la verdad es que a mí siempre me ha quedado la duda de esa barca realmente, de dónde sale y a dónde lo lleva. Y el personaje del barquero que puntúa en algunos momentos los pensamientos del general Ángeles, pues son desde luego muy interesantes. Como son interesantes otros personajes de los que usted ha hablado en otras novelas, ¿no? Bernardo Reyes apartando a su hijo Rodolfo cuando quiere detener el caballo, y Rodolfo le dice, te van a matar. Y Bernardo le dice, sí, pero no por la espalda. O el propio Adolfo Basó, o desde luego el martirio, hablando de martirios como el de Ángel, el martirio de Gustavo Madero. Pasaríamos entonces a la segunda etapa, si me lo permiten, donde iríamos dando el uso de la palabra a quienes se han ido apuntando. En este momento tengo a Felipe Jiménez, a Said Enríquez, a Nancy Samaniego, a Dania Beltrán, se ha apuntado también Mauricio. Entonces yo les pediría que fuéramos, si les parece, fuéramos teniendo estas intervenciones en el orden que he dicho, breves, para permitir las reflexiones del maestro, y empezaríamos entonces con Felipe Jiménez. Felipe, por favor, adelante. Muchas gracias a Octavio Vado Grajales. Ignacio Solares es un consumado especialista en la novela histórica, particularmente en la de la Revolución Mexicana, una época cuyas grandezas y miserias ha investigado a fondo y ha sabido recrear con gran oficio de escritor, rigor, sensibilidad y talento. Estoy convencido de que su libro es un camino empedrado de aciertos. Voy a desgranar un poco este racimo cuajado de logros que tenemos a la vista. En primer lugar, la elección del tema. Felipe Ángeles fue un mártir y héroe cuya historia merecía sobradamente ser contada, pero del que disponemos de una biografía en la que se ignoran muchas cosas. Era entonces una excelente materia prima para una novela histórica, que es un género en el que muchas veces no se inventa para reescribir o para modificar los hechos, sino porque hay detalles, hay intenciones detrás de ciertas acciones que ignoramos. Por otra parte, el maestro Solares sitúa la acción desde el inicio y hasta el final de la novela en una lancha en la que el protagonista debe cruzar el río Bravo. Francisco Villa mandó a buscarlo a El Paso, Texas, para que abandonara su exilio voluntario y se reincorporara a la lucha armada. Felipe Ángeles, en ese momento, está convencido de la inutilidad de todo ello, pero acepta para intentar persuadir a Villa de que abandone las armas, que se ponga fin así a la contienda y que se salven muchas vidas. El tiempo de la acción y el relato van avanzando muy lentamente, porque el general comienza a recordar pasajes clave de su vida, buscando respuesta a la pregunta de qué es lo que hace ahí. Así, tenemos que la acción de cruzar un río en realidad muy poco caudaloso ocupa las 154 páginas de la novela en la edición de Tusquets en la que leí la obra. Y es durante una noche, de ahí el título, La Noche de Ángeles. El general no tiene necesidad de remar, porque lo acompaña en la travesía un lanchero. El maestro Solares, como lo decía él mismo hace un momento, está haciendo referencia con esto al personaje de Careonte, en la mitología griega el barquero de Hades, encargado de hacer cruzar el río Aqueronte a las sombras errantes de los difuntos. Careonte exigía a sus pasajeros un óbolo por sus servicios. Por esta razón, en la antigua Grecia, los muertos eran enterrados con una moneda bajo la lengua, costumbre después adoptada en la antigua Grecia. Perdón, en la antigua Roma. Dante hace aparecer a Careonte en su Divina Comedia, realizando el mismo trabajo de hacer cruzar el río a los difuntos, y de hecho ese es el primer personaje conocido que Dante encuentra en el infierno.
Puede parecer que Ignacio Solares no solo tomó a Careonte de la Divina Comedia, sino que también encontró en la obra maestra de Dante la voz del narrador que necesitaba. Y es que La Noche de Ángeles está narrada por un cicerone, por un guía que acompaña en su travesía al general, como Virgilio acompaña a Dante en su paso por el infierno y el purgatorio. Este narrador siempre le habla al protagonista, no a los lectores. A veces es como una voz apenas audible, como un susurro, y otras veces suena con estrépito, como el pregón de un vendedor ambulante. Esa es la voz que nos va presentando los hechos, la vida de Felipe Ángeles, y que nos ofrece una descripción casi quirúrgica de los personajes que se van cruzando en la vida del general. Y esa voz no tiene el menor empacho en emplear rotundos y sonoros adjetivos calificativos. Por ejemplo, Madero, idealista; Huerta, usurpador; Carranza, viejo mañoso; Obregón, farsante; y Villa, bruto. Hay varias escenas que me conmueven, como la escena en las dependencias de Palacio Nacional, mientras Madero y José María Pino Suárez están esperando su destino fatal, o cuando Villa, Zapata y el propio Felipe Ángeles lloran ante la tumba de Madero, o cuando se nos presenta al jefe de la División del Norte rezando de rodillas para que le vaya bien en la batalla de Zacatecas. Desde luego que el autor en el relato sabe describir como nadie el paisaje, el ambiente, los rostros y las costumbres de la gente sencilla de Chihuahua, porque él mismo es de ahí. Al final de la lectura de La Noche de Ángeles, cada quien saca su propia reflexión sobre los hechos narrados. Madero no podía haber tenido éxito porque no hubiera podido alcanzar la conciliación con Villa, ni podría haber llegado a un acuerdo con Zapata. Pero su vil asesinato y la usurpación de Huerta sirvieron para unificar a todos los jefes revolucionarios contra el gobierno ilegítimo. La sangre de los mártires fecundiza los grandes proyectos sociales y políticos. No soy un especialista en la obra del maestro Solares, son más los libros suyos que me falta por leer que los que ya he leído, pero ya que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros, yo me atrevería a sugerirle un argumento para una de sus futuras obras, y es emprender la novela histórica de cómo el espiritismo pudo terminar uniendo a Madero con Calles a través de una hipotética revelación. Este sería mi comentario. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Felipe. Yo, efectivamente, pues iba a contar la reunión en el Panteón Francés en que están Villa, Zapata y Ángeles, y lloran los tres ante la tumba de Madero, y Villa dice: yo lo traigo en mi corazón, y miren la foto que traigo aquí, si es la foto que está precisamente en la bolsita de su camisa, cerca de su corazón, es una foto de Madero. Bueno, hay por supuesto una cantidad de escenas que se me fueron y que no podría ser tan exhaustivo como para contarlas todas. Pero yo, ante todo, y lo que empezaste diciendo, me refiere a una regla de oro que me parece que es fundamental en la novela histórica. Y es partir de lo simbólicamente verdadero más que de lo históricamente exacto. O sea, realmente la ventaja del novelista es que puede llenar con la imaginación los huecos que deja la historia. Y esto me parece fundamental para poder haber hecho una novela de la que había tan poco material. Entonces, como efectivamente dices, pues yo me basé en un hecho simbólico como es la barca de Queronte, y claro, como si fuera el barquero un Virgilio, y por supuesto un Virgilio muy particular, dado que es un ser verdaderamente desastroso, pero bueno, me sirvió como símbolo.
Y esa barca, no sabemos de dónde sale, dónde llega. Él está en El Paso, Texas, pero pues no sé si va por el río Bravo o va por un río que ya es un río simbólico. O sea, ya no tiene asidero en lo real. Por eso hablo de lo simbólicamente verdadero, porque a partir de ahí, pues Ángeles empieza a recordar todo lo que ha sido su vida, ¿no? Es lo que me importaba. Hay otra escena que también se me quedó en el tintero, digo, había tomado algunas notas, y es cuando Villa le ofrece dinero, porque todos los millonarios de Chihuahua, que eran muchos, se van, pero se queda uno que Luis Terrazas, y entonces le piden dinero, y Luis Terrazas les dice, pues lo tengo escondido en una columna del banco minero, y entonces le dicen, bueno, pero ¿en qué columna? Pues es así, no me acuerdo. Entonces se van con sus zapapicos a destruir todas las columnas hasta que por fin le rompen una y cae una, así llueven monedas de oro, cosa que se lleva Villa, las guarda y cuando llega Ángeles le dice, tome general, meta la mano y agarre las que quiera. Su familia necesita, está muy, muy pobre. Y Ángeles no se atreve. Dice, ¿cómo el general Ángeles va a meter la mano allí y a llenar los bolsillos de monedas de oro? Sabiendo que su familia, pues, está en situación muy, muy difícil, ¿no? En fin, hay un montón de escenas que son imposibles de contar en tan poco tiempo, ¿no? Y yo tengo dos problemas, uno empezar a hablar y otro terminar. Pero bueno, a ver, hay faltan varias preguntas. Muchas gracias, maestro. Voy a proponer que a continuación escuchemos la intervención de las personas que se han anotado, todas a su orden. Y después pasemos con los comentarios del maestro Ignacio Solares. En primer lugar, entonces, le pido a Said Enríquez que, por favor, interactúe con nosotros. ¿Qué tal? ¿Me escucho por allá? Buenas tardes a todos. Perfectamente. Ok, buenas tardes. Bueno, pues evidentemente estamos ante una novela histórica que relata pues muchos pasajes importantes en la historia de México. Pero no es eso de lo que me gustaría hablar a mí. De lo que me gustaría hablar es de dos aspectos que a mi parecer hacen única esta obra. El primero de ellos son las características del narrador, y el segundo es la dicotomía que existe en la personalidad de Felipe de Ángeles. En cuanto al primer aspecto, en cuanto al narrador, voy a retomar también algunos aspectos que ya mencionó Felipe por ahí. Bueno, las características del narrador en esta obra me parecen muy particulares. De hecho, pues debo confesar que al inicio de la lectura me costó un poco de trabajo comprender quién estaba haciendo uso de la voz debido a este fenómeno, ¿no? Claramente, pues tenemos a un narrador en tercera persona, omnisciente, que relata los hechos desde afuera, pero que a su vez conoce los sentimientos y deseos más profundos de los personajes. Pero al mismo tiempo tenemos una especie de narrador protagonista, pues conforme va narrando la historia entabla una especie de diálogo ficticio con los personajes, ¿no? Les hace preguntas directas, como mencionaba Felipe, les brinda algunos consejos, incluso reflexiona con ellos sobre algunos acontecimientos, como si él estuviera presente en los hechos, ¿no? En algunas partes, esta reflexión que hace el narrador llega a ser tan profunda que se vuelve una especie de monólogo, creo yo, ¿no? Dichas características creo que hacen del narrador un personaje más de la historia, ¿no?
Y bueno, el segundo punto que quería mencionar era la dicotomía en la personalidad de Felipe Ángeles, que ya lo había mencionado también Ignacio un poco en su exposición. Y bueno, por un lado tenemos a un militar fuerte y rudo, como la mayoría de los hombres de la milicia, lo cual se aprecia en algunos personajes, en algunos soldados, de algunos comentarios de los soldados a su cargo. Voy a leer muy brevemente uno de estos comentarios de uno de los soldados. Dice: siempre ahí en la línea de fuego, a nuestro lado, infundiéndonos un valor y una fe que a veces nos parecían sobrehumanos. Yo nunca lo vi temer, tener una duda ante lo que emprendía, y estuve a su lado muchos años, ¿no? Entonces, ahí vemos como la parte ruda de Felipe de Ángeles, la parte militar, pero por otro lado tenemos a un Felipe de Ángeles sumamente romántico, ¿no? Lo cual se aprecia en diversos aspectos. Voy a mencionar solamente algunos para no extenderme mucho. El primero de ellos es en los profundos ideales revolucionarios, ¿no? Que se aprecia, por ejemplo, en un comentario que hace Felipe de Ángeles sobre sí mismo. Voy a citar también este pequeño fragmento. Dice: sé que me van a matar, pero también sé que mi muerte hará más por la causa democrática que todas las gestiones de mi vida, porque solo la sangre de los mártires fecundiza las grandes causas, ¿no? Otro aspecto en el que se nota el romanticismo de Felipe es en el profundo afecto y amor que siente por su tierra, por México, lo cual se nota igual en un comentario de él mismo, que voy a citar rápidamente. Dice: cualquier muerte en mi país es preferible a morirme aquí del maldito mal estomacal que ya casi me impide tragar bocado. Y porque ya ahí, en mi patria, cualquier muerte es consuelo. Que muera colgado de un árbol o fusilado, en combate, o en una fría prisión, no me importa, con tal de que sea allá y en la lucha por la libertad y la justicia, ¿no? Otro aspecto en el que creo que se nota mucho es el romanticismo del personaje, es en la resistencia a fusilar prisioneros, ¿no? Que esto se nota en varios pasajes de la obra, que creo que también ya había mencionado Ignacio. Y bueno, finalmente, en un comentario que hace Madero, el mismo Madero sobre Felipe, ¿no? Acerca de la personalidad del general, lo voy a citar también muy brevemente. Dice: qué extraña impresión de dureza y suavidad produce la personalidad del general Ángeles, aunque me parece que esa dureza es solo aparente, supeditada a los flujos y reflujos de una vulnerabilidad que se manifiesta descarnada, dolorosa, a quienes logran flanquear los sólidos resguardos de su carácter, ¿no? Entonces, tenemos por ahí las dos partes, por un lado a un personaje rudo, militar, y por otro lado un personaje romántico, ¿no? Y bueno, eso sería toda mi participación, muchas gracias. Muchas gracias, Said. Sería tu turno, Nancy Samaniego, te escuchamos con gusto. ¿Estamos por ahí, Nancy? Bueno, ahorita seguramente se reincorporará. Adelante, Nancy, por favor. Buenas tardes. Sí, no me habían activado el micrófono. Gracias, doctor, licenciado Millán y al maestro Ignacio Solares. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que ya está siendo bastante comentado esa analogía del barquero, que al principio también, lo primero a lo que me remitió efectivamente fue a Caronte, dije, porque lo va en una barca y seguramente es, yo pensaba que iba a ser la muerte el que lo estaba guiando, y en el desarrollo pues me fui dando cuenta que, o más bien tuve una percepción distinta, que me parecía que en momentos más que un barquero que lo estaba conduciendo sobre la noche de su muerte, a ese destino fatídico, era también una especie de conciencia que le reprochaba quizá las decisiones que tomó en los momentos más más importantes, que podrían parecer malas decisiones o de exceso de confianza sobre las personas que lo traicionaron. Quiero apuntar un dato un poco más preciso.
Después de leer La Noche de Ángeles, no pude dejar de remitirme a ver si puede ver el libro de Felipe Ángeles en la Revolución, compilado por Adolfo Gili. Creo que es una referencia necesaria, en la que en la parte donde escribe justamente Adolfo Gili, habla exactamente que fue la noche del 11 de diciembre de 1918 cuando Ángeles cruzó la frontera desde El Paso, Texas, hacia México, y lo acompañaban ahí Alfonso Gómez Morentín, Pascual Cesarati y dos guías. Ahí del otro lado lo esperaban las personas que le mandó Villa, y lo esperaban con un caballo, que es una de las facetas del general Ángeles, que quería mucho a sus caballos, los admiraba, los quería, y les ponía nombres de mariscales franceses que tienen una conexión con cada uno de esos nombres. Pero en este en particular, que era un caballo moro, le puso el nombre de John Brown. Y John Brown hace referencia porque fue una persona que luchó en Estados Unidos contra el esclavismo. Y de él también se dice que toma la frase de que su muerte hará más por la revolución que todo lo que haya podido hacer en vida, que es muy, muy interesante. En este libro también reconocer que a Ángeles se le puede reconocer como el personaje humanista o como el personaje militar, el académico, pero y que tenía detractores que incluso lo llegaron a tachar de traicionero. Pero yo me quedo con una parte muy importante que me gustó mucho, que es uno de sus de las personas que escribió sobre él, que era Matute, donde habla de que no podemos juzgar a ningún personaje solamente como bueno o como malo, sino si no conoces todo el contexto y sobre todo su pensamiento. Y ahí entra pues en una reflexión acerca de lo que es la filosofía del pensamiento, y me quedo con la parte sumamente humanista, sumamente de alma buena, como ser humano de Felipe Ángeles, ¿no? Y yo creo que no la pudo separar, de la parte militar, no la pudo separar, y por eso hay tantas muestras de lo que para unos podría parecer debilidad, pero de cariño hacia Madero, incluso el cariño que le llegó a tener a Villa, a pesar de que eran formas de pensamiento que se contraponían, y el amor a la vida castrense. Yo sí creo que quería a su familia, pero también me preocupaba mucho en la novela saber cada vez que se exiliaba, cada vez que se iba, en qué condiciones los dejaba, pero también tiene un amor muy, muy grande, muy profundo por la patria, ¿no? Entonces, esta novela, le reconozco al maestro Solares, qué maravilla poder en una noche, sin agotarnos, poder explicarnos tantos puntos tan importantes del aspecto humano de Ángeles y de puntos álgidos de la revolución, su contacto con tantas personajes clave de la revolución. Y no me cansé, fue muy, muy ágil, quería saber más, pero me parece maravilloso su técnica de haber hecho en una sola noche todas esas reflexiones. Y conocer la parte del fusilamiento me pudo enternecer excesivamente y amar más a este gran revolucionario y a este gran humanista. Ese sería todo. Muchísimas gracias a todos. Nancy, muchas gracias por tus palabras, por tu intervención. Sería el turno de Dania Beltrán. Dania, el micrófono es tuyo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mis compañeros ya han hablado mucho acerca de varios aspectos de la novela. Yo quisiera hablar sobre dos puntos. El primero es, ya todos explicaron este idealismo, ¿no? De este Ángeles, ¿no? Pero a mí me parece que la novela también es la historia de cómo este idealismo finalmente no se puede poner en la práctica. Y termina siendo incluso un poco ingenuo, ¿no? Un poco
una locura tener esta convicción tan fuerte de cómo tienen que ser las cosas. Y es lo que finalmente le causa roces con Villa, con Carranza, con todos, ¿no? Entonces, esa es por una parte, pues sí, este idealismo que se confunde con ingenuidad, incluso se habla de locura, ¿no? Cuando dice Madero, al Madero lo tachan de loco, y hay varias veces que en la novela se habla de que son soñadores, que los maderistas son soñadores y hay que dejarlos soñar, ¿no? Y finalmente, pues me pareció a mí que este sueño de Madero y de Ángeles era el sueño de la democracia, finalmente, de la libertad, del humanismo que está muy mezclado con este tema de la religión, ¿no? De esta fe ciega en la democracia, esta fe ciega en las personas, que pues no siempre se comportan como deberían. Hay muy al principio de la novela una parte donde Ángeles habla sobre, hace como un recuerdo, como un trozo de recuerdo de lo que era la revolución, no en un momento preciso de la historia, sino dice, bueno, esto con esta instantánea casi casi hecha con trozos de recuerdos de aquí y de allá, y ve, pues no sé, las carretas, los caballos, estos soldados que describe, que desde un principio el peso de los uniformes, las mochilas, el fusil, el sol, el miedo, venían cargándolo los soldados, ¿no? Y sus mujeres que corren detrás llenas de polvo, con sombreros de palma y los bultos, y que todas estas personas, todos estos elementos son comparsas de un sueño. Es por eso que yo siento que es pues este sueño, ¿no? Revolucionario. Hay unas partes muy deprimentes, o bueno, pareciera que está deprimido el general Ángeles cuando dices que ya la revolución se va a morir, ya está muerta, ¿no? Bueno, eso es por un lado, y por otro, el paralelismo que hay entre la vida de Ángeles y la de Madero, es decir, el libro empieza con Madero a punto de, un poquito antes del cuartelazo, ¿no? Y la desesperación de Ángeles de decirles que Huerta es que se va a morir, y el otro como que ya sabe que se va a morir y acepta que se va a morir y hasta casi casi se quiere morir. Y conforme va pasando el libro, al final Ángeles también ya sabe que se va a morir, ya sabe que lo van a fusilar y también ya como que ya espera la muerte, ya quiere morirse. Tal vez es por esto que todos han repetido de que es necesario entregar la vida, ¿no? Para que haya un cambio, pero pues creo que es lo que esa fue mi lectura de la novela. Dania, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones. Y en último lugar, previo a darle la palabra de nuevo a nuestro autor, si quisiera hacer algún comentario, en último lugar escucharíamos a Mauricio del Toro. Mauricio, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maestro Solares. La verdad me encantó a mí la novela. En muchos sentidos ya han dicho, expuesto varios. Apuntaré nada más dos aspectos. Uno, a mí me llamó la atención confrontar la cuestión espiritista con el personaje de Caronte. No supe ubicar por qué Caronte estaría en este juego, más que claro, con una cuestión simbólica, obviamente, ¿no? Pero entonces eso me habló un poco de la influencia del propio Felipe o del autor, ¿no? De poner a este personaje simbólico de acompañar en el viaje final a Felipe. Eso fue una duda que me acompañó en la lectura, porque el tema espiritista es un tema que también, que ya lo comentó y me pareció increíble el comentario, ya no andré más. Una parte que a mí también me gustó mucho del libro, en un párrafo, lo leo, es esta parte en donde él dice, estando en Nueva York, tengo a mis mejores amigos aquí en Nueva York, entre los indios, entre los más humildes, entre los negritos, y ahí, entre ellos, es en donde a veces encuentro algo que hacer, aunque sea trabajo inseguro y mal pagado. Creo que también este es un dato que ilustra ya todo lo que han hecho, todo lo que han dicho también las personas que me han antecedido. Y me gustaría hacerle una pregunta en términos de ¿qué novela de las suyas nos recomendaría a aquellos que estamos? Yo es la primera novela que he leído, tengo que reconocerlo, pero no será la última, eso estoy seguro también. ¿Con cuál sería la mejor ruta por el autor de estas novelas históricas?
Gracias, maestro, y gracias a todas. Mauricio, muchas gracias por tu comentario. Pues con estas reflexiones daríamos paso a la última intervención de nuestro autor. Maestro Solares, ¿lo escuchamos? Bueno, Mauricio, si quieres seguir un poco en esto, yo tengo dos novelas que hablan del espiritismo de una manera muy puntual, y una es la de Calles. Calles, cuando lo exilia Cárdenas, acuérdense que fue el jefe máximo hasta que llegó Cárdenas y lo echó fuera del país. Cuando regresa, lo convence un amigo a ir a la sesión, a unas sesiones espiritistas, y él va simplemente por darle gusto, pero con todo el escepticismo del mundo, y sin embargo se convierte al espiritismo y se vuelve como su religión, va todos los viernes a una casona en Tlalpan, y allí es donde él se encuentra su último refugio. Hay un libro de Gutiérrez Tibón que se llama Ventana al Mundo Invisible, que se lo super recomiendo, y que habla de toda la relación de Calles con el espiritismo, al grado de que yo hice una novela que se llama El Jefe Máximo, en donde cuento efectivamente cómo Calles se vuelve espiritista gracias a la influencia fundamentalmente de Gutiérrez Tibón, que lo acompaña. Y luego a las sesiones esas iban ya personajes muy célebres que ya encontrarás en el libro. Por una parte, ese libro para mí es uno de mis predilectos porque es un Calles también desconocido. Me encanta encontrar las partes desconocidas de los personajes, como se darán cuenta. Y luego también está Madero el Otro, que pues también es gracias a los escritos espíritas de Madero, que tuve acceso a ellos, que pude hacer el libro de Madero y el espiritismo. Digamos que son los dos libros que más cerca están del tema. Creo, no sé si se me olvida alguno, pero creo que no hay otro. Por lo pronto en esos dos, pero sobre todo esos dos libros, además son dos de mis libros predilectos, con Madero el Otro y el Jefe Máximo. Gracias, Luis. A ver, ahora respecto a lo que fueron más bien comentarios, más que preguntas, ¿no? Yo les agradezco mucho el que hayan encontrado tantas vertientes insospechadas para mí en el libro, y verdaderamente solo les puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, me he enriquecido profundamente. Alguien mencionaba lo espiritista en relación con Queronte. Pues no tiene nada que ver, porque pues Calles, Ángeles no era espiritista, y Queronte fue una figura que me saqué de la manga, Queronte, para hacer todo ese recorrido en el que él va recordando y ya va rumbo a su muerte. Pero realmente el espiritismo en Ángeles no es un factor que me haya llamado la atención, porque él nunca se acercó al espiritismo por lo que yo decía, porque primero decía que su figura rectora y fundamental era Cristo, y segundo porque le daba miedo. Como decía, el problema del espiritismo es que es cierto, pero también es cierto que se puede colar un mal espíritu, y por alguna razón pues Jesucristo no nos recomendó ir a sesiones espiritistas. No sé si... No encuentro una
pregunta importante a cuál, responder, porque fueron más bien comentarios los que se hicieron, con los cuales estoy agradecido y muy de acuerdo. Maestro, nosotros somos quienes estamos muy agradecidos con la gentileza de su parte de participar el día de hoy en este club, en este círculo de lectura. De mi parte no queda sino agradecer al Tribunal Electoral y desde luego al licenciado don Agustín Millán la oportunidad de participar en este evento con un autor que admiro mucho y cuya obra me parece una obra fundamental, que sigue esa gran tradición de la novela revolucionaria. A continuación, entonces, el licenciado Agustín Millán, le cedo el micrófono, lo escuchamos con atención. Abro micrófono. Muchas gracias, Octavio, te agradezco mucho. Gracias a todas y a todos por su magnífica participación y evidentemente de manera muy especial muchas gracias a nuestro invitado de honor del día de hoy, el maestro Ignacio Solares, a quien reconocemos su generosidad de haber participado esta tarde y noche en nuestro círculo de lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destacamos también la magnífica moderación de nuestro colega y amigo, el doctor Octavio Vado Grajales. Muchas gracias, Octavio. Y antes de despedirnos, quiero informarles que la siguiente sesión de nuestro círculo de lectura la vamos a llevar a cabo el próximo jueves 10 de diciembre, a las 6 de la tarde, y en esa ocasión la vamos a dedicar a la obra La sombra del caudillo, de la autoría del escritor Martín Luis Guzmán. Voy a solicitar ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre en pantalla los reconocimientos que se han preparado para el maestro Solares y para el doctor Vado Grajales, y que les vamos a hacer llegar en breve en formato físico. Ahí están los reconocimientos, que reitero, se los estaremos haciendo llegar respectivamente en formato físico. Y abrimos ahora los micrófonos, por favor, Alberto, a todos los que estamos aquí en la plataforma para dar aplauso a los titulares y la institución de Octavio Vado. Gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias.